Como decía, en este webinar, bueno, vamos a trabajar con la versión 10 de Titan. Aquí podéis ver el nuevo escenario de Capture. Este se llama Capture Atlas. La verdad que es una buena mejora comparada con el visualizador anterior. Y bueno, pues consigue unos efectos bastante, bastante llamativos. Por ejemplo, si activamos los blinder, y los localizamos, veis aquí que el efecto de luz que producen es bastante, bastante bueno. Nosotros como Avolite tenemos distribuidores en cada país. Los distribuidores que venden Capture serán ellos quienes se encarguen de la distribución. En caso de que no haya, me podéis pedir información y podemos ver de qué manera podemos trabajar. Bueno, simplemente que lo sepáis, ¿no? Que esta es la nueva versión y bueno, a nivel de precios y demás os comentaré. Otra cosa importante, bueno, la verdad que da gusto, ¿no? Toda la gente que está escribiendo, que nos estáis contactando a través de mail, de Facebook, de todos los medios. La verdad que estoy desbordado de todo tipo de consultas y de temas, pero bueno, intentaré ayudaros hasta donde puedo y por eso muchas veces pues necesitamos la ayuda de nuestros distribuidores que hacen un trabajo fantástico, ¿no? En cada país y bueno, agradecer por ejemplo a Daniel, gente que tiene iniciativas de hacer cursos en diferentes países y que bueno, tenemos que coordinarlo con los distribuidores, pero agradecemos siempre la iniciativa. En este momento, bueno, pues en este caso es Argentina, pero agradecemos que se haga en cualquier país del mundo, ¿vale? En este webinar, bueno, como sabéis, vamos a utilizar la nueva versión 10. Que tenemos instalada y vamos a ver varias de las nuevas herramientas que podemos encontrar. Para ello lo que hemos hecho, bueno, he creado aquí un grupo con estas máquinas, con las BMFL Blade, que son estas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí las podéis ver. Y con ello lo que os quería enseñar primero es el Motion Blur, que es una herramienta relativamente sencilla de usar, pero que puede ser bastante interesante. Para que la tengáis en cuenta. Y es que, bueno, vamos a ver. Si seleccionamos primero vamos a ver si está hecho correcto el layout, ¿vale? Le damos a Group encima del botón Avolite. Seleccionamos el grupo que queremos ver el layout. Y le damos aquí a Edit Layout. Vemos cómo está. En este caso no está ordenado como estaría en el Stage. ¿De acuerdo? Para aplicar el Motion Blur, que es una herramienta que está en Pixel Map. Necesitaríamos primero hacer el layout, ¿de acuerdo? Yo la acabo de crear, así que voy a abrir la ventana. Aquí la tenemos. Y sería este grupo, que si podéis ver aquí desde arriba, serían estas luminarias. Entonces, si le doy a Group, me meto en ese grupo concreto y le doy ahí Group Layout, aquí veis que sí que están correctamente situadas, ¿de acuerdo? Entonces ya podríamos empezar a trabajar con él. Si nos vamos a Shapes and Effects, entramos en Pixel Mapper y le damos a Create Effect. Se nos abrirá el motor de Pixel Map, ¿vale? Adaptamos el editor de efectos, cómo queremos que se represente aquí, de qué manera los objetos que vamos a añadir en este momento. Presionamos sobre el cielo, o sea, el sol de color negro. Para apagar los valores del RGB y poder meter la programación de Pixel Map, seleccionamos un layer, añadimos un objeto, en este caso vamos a añadir un cuadrado, lo vamos a hacer más estrechito, lo vamos a hacer más largo y lo vamos a cambiar de posición a la izquierda. Aquí lo tenemos. Le vamos a añadir con el más un efecto de movimiento, esto lo hemos visto ya en otros webinars. Vale, y ahí lo tendríamos. Esto sería lo que antes podíamos conseguir, ¿de acuerdo? Este sería el efecto que podíamos tener como resultado. ¿Qué ocurre? Ahora nosotros, si seleccionamos el bloque y le damos al más, tenemos aquí este nuevo efecto global que se llama Motion Blur. El Motion Blur, si presionamos sobre él, lo que va a hacer es dejar un tracking, va a dejar una estela de intensidad en este caso, porque es lo que podemos conseguir con este grupo de luminarias. Y este Motion Blur se va a añadir aquí arriba del todo, encima de todos los layers, y va a afectar a todos los objetos que añadamos al show. ¿Vale? Con esta barra lo que podemos hacer es ajustar la longitud del track que queremos dejar. Lo podemos
ajustar en porcentaje en este espacio, presionar directamente o resetear a dos valores por defecto, si presionamos, ¿de acuerdo? Y el efecto que tiene, ya os digo, que es un efecto de intensidad, si veis la barra, va dejando como una estela detrás, ¿de acuerdo? Esto sería, bueno, en un ejemplo sencillo del motion blur en este grupo de máquinas, ¿de acuerdo? El motion blur, como os digo, va a afectar a todas las máquinas de todos los tipos y también va a afectar al color, a la apariencia del color. Ahora lo vamos a ver más claro en otro grupo de máquinas, pero bueno, este podría ser un ejemplo, ¿vale? Bien, preguntas sobre este primer tema. Dejamos 3-4 segundos. Todo bien, ¿no? Bueno, pues entonces continuamos. Vamos a ver el segundo ejemplo, ¿vale? Limpiamos la información, cerramos la ventana. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a fixtures y grupos y paletas. Vamos a seleccionar los All Nexus, los vamos a localizar. Ahí los tenemos. Este escenario, ¿vale?, que estamos trabajando hoy, lo vamos a subir muy pronto a la página web de Avolights, como hicimos con el anterior escenario, para que todos podáis practicar con él y ver un poquito más sobre Atlas y este concretamente podéis hacer más cosas con él. ¿Vale? Esto va a servir de preparación también para la competición que tenemos prevista hacer a partir de mediados finales de septiembre, donde ya os explicaremos más sobre esta competición que va a ser solamente para los países de Latinoamérica que hablan español, ¿vale? Bueno, en este caso usamos este grupo de máquinas, las localizamos, entramos en Edit, entramos en Shapes and Effects, Pixel Map, Create Effect, y como antes, lo primero que hay que hacer es apagar los paneles, dándole aquí al sol, ¿de acuerdo? Introducimos un objeto, por ejemplo este, lo vamos a hacer un poquito más pequeño, para que se vea bien y un poquito más largo. Igual, lo movemos, vamos a hacer el mismo efecto para que veáis el resultado en diferentes tipos de máquinas. Ahí. Añadimos un efecto de movimiento. Le bajamos un poquito el ratio a 0.8. Y ahora le vamos a añadir, seleccionando el bloque, le vamos a añadir el motion blur de nuevo. Entonces veis ahí que aquí sí que se aprecia más claro, que deja como una estela, ¿de acuerdo? La veis ahí que la podemos hacer más corta esa estela o la podemos alargar. Y además, si seleccionamos el color del layer, si nos ponemos sobre el layer y cambiamos el color, también vais a ver que afecta al color. ¿De acuerdo? Va cambiando también en esa estela la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva manera de crear efectos llamativos y bueno, yo creo que con esto se puede hacer cosas chulas. Hay muchísimas opciones, ¿no? Que nos abre cada herramienta que se añade. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta sobre este tema. Si queréis que ponga otro ejemplo, me lo comentáis y si no, seguimos. Vamos a dejar 3-4 segundos. Esto está claro, ¿no? No tiene mucha complicación, como veis, ¿no? Vale. Bueno, Fernando, bienvenido también al webinar. Diego, Castaño, Bernardo, Alberto, Feliu, Cristian, bueno, y a toda la gente que estáis por ahí, bienvenidos a todos si os acabáis de incorporar, ¿no? Bien, bueno, continuamos entonces. Daniel Batz dice, ¿puedo aplicarlo sobre módulos de pantallas LED? Sí, sí puedes aplicarlo sobre módulos de pantallas LED. Se podría trabajar con él perfectamente. Seguimos. Pues seguimos. Vale, otra cosa de las que tenemos previstas ver hoy es el nuevo botón que hemos añadido al menú de Set Legend. Si nosotros seleccionamos, vamos a salir, seleccionamos el tercer botón aquí, Set Legend. Y seleccionamos un grupo de luminarias, vamos a entrar en... Primero entramos en Fixtures and Groups, tenemos aquí todas las BMFL, ¿vale? Imaginaos que quiero la mitad de resaltarlo en verde y la mitad de rojo, por ejemplo. Pues le doy a Set Legend. Y ahora hay una cosa que puedo hacer, si voy a utilizar varias veces el halo,
que es el contorno que le vamos a dar a dos botones, le podemos dar también al Latch Menu, que es un botón que está justo encima de la Taita Mobile, es un botón que está justo encima de los faders a la derecha y a la derecha de Options. Si lo presionamos, veis aquí que se ha puesto de color rojo esto. Esto significa que nos está sujetando ese botón. Entonces, si ahora mismo seleccionamos este grupo de máquinas, por ejemplo, y le doy aquí a este tercer botón, que es lo que estamos viendo en este caso, que es el halo, se nos va a abrir este panel de colores y vamos a poder aplicar el color que queramos. Vamos a decir en este caso amarillo, ¿vale? Veis que se aplica todo de color amarillo. Seleccionamos un grupo nuevo. Le damos a halo. ¿Veis? Ahora no hace falta que cada vez que quiera poner un halo le dé otra vez desde el principio, porque le hemos dado al Latch Menu y nos está sujetando, ¿no? Entonces ponemos en azul este. Este lo vamos a poner en rojo. Ahí está. Y este lo vamos a poner en verde. Ahí lo tenemos, ¿vale? Para finalizar, si queremos desactivar esta barra, lo único que tenemos que hacer es presionar de nuevo sobre el Latch Menu y ahí lo tendríamos. Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Pues que de manera muy visual vamos a tener muy rápido, muy claramente dónde está situado cada grupo de luminarias, ¿vale? O sea, esto es más que nada una ayuda para situarnos dentro del escenario con las máquinas que tengamos pacheadas o que estemos trabajando. Vale, podríamos ir seleccionando por grupos y bueno, es una ventaja más. No solamente los halos, lo bueno que tiene es que no solamente están específicos para las máquinas concretas, sino que si nos vamos a las paletas y tenemos aquí posiciones, si sabemos, queremos todas las posiciones, imaginaos, de que apunten hacia arriba de color rojo, pues le damos a Set Legend. Seleccionamos las posiciones que sabemos que están apuntando hacia arriba, le damos a halo y las ponemos de rojo, ¿vale? Entonces de esa manera decimos, bueno, estas sé que están a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, o donde estén, ¿de acuerdo? Se lo podéis aplicar también a los workspaces, si queréis hacerlo con alguno que queráis resaltar, Set Legend, presionáis sobre el workspace y le aplicáis un halo, ¿vale? Y todo esto, todos estos halos, no solamente se van a quedar representados aquí en estas ventanas, sino que si entráis en el menú Patch y le dais a Patch View, veis aquí que todos los halos que hemos colocado también van a quedar resaltados dentro del grupo de máquinas que hayamos modificado su halo, ¿vale? Entonces esto de manera visual en el menú Patch, en Patch View, si nos movemos a través de la barra, además nos va a sujetar esos tres colores de los halos que hayamos determinado para esas máquinas concretas. Dentro del menú Patch esto también va a facilitar si tenemos que hacer un repatch o si tenemos que cambiar una luminaria de posición, etcétera. Entonces, bueno, está bastante bien. Ahora vamos a ver, después de los halos, vamos a ver la ventana de intensidad. La ventana de intensidad está muy bien el tema de los halos porque también nos va a resaltar esas máquinas, ¿no? Que hayamos puesto el círculo alrededor. Ahora lo vais a ver en la ventana de intensidad. Bien, no sé si queréis preguntar alguna cosa sobre los halos. Ya os digo que es un tema de Set Legend, es un tema visual, pero yo creo que es bastante útil y bastante interesante, ¿no? Vamos a dejar dos o tres segundillos. No sé si estoy yendo muy rápido o va bien la cosa, va bien, ¿no? ¿O me estáis escuchando bien? A ver si esta semana no tenemos problemas de sonido. Vale, perfecto. Pues entonces continuamos. Gracias Yesid, Daniel y Alberto por confirmar. Venga, continuamos. Otra de las cosas nuevas que hemos añadido en la versión 10, si visteis el vídeo y lo vamos a ver un poquito más ampliado, es si presionamos aquí sobre Open Workspace Window, podemos buscarlo a través de los menús hasta que lleguemos a Intensity View. También podemos presionar Open Window Intensity, ¿vale? O podemos escribir aquí en este espacio Intensity, ¿vale? Y nos va a aparecer esta nueva ventana. Esta nueva ventana, como podéis ver aquí, así de entrada, lo que tiene es una columna aquí a la izquierda con todas las máquinas que están en el show y con un color diferente, ¿de acuerdo?
Si queremos que todas las máquinas estén en esta ventana, le damos a All Fixtures, ¿vale? Lo que vamos a ver en este caso, vamos a hablar de esta parte de la presentación de aquí, que haría referencia a toda esta ventana, Intensity View, y también vamos a ver las opciones que tenemos dentro de este botón, que podemos resaltar y que sería la apariencia que queremos, con la que queremos trabajar, ¿vale? Bueno, por ejemplo, vamos a ver si ahora mismo nosotros tenemos, como veis aquí en el visualizador, tenemos todo apagado, no tenemos intensidad. En el momento en el que nosotros seleccionemos un grupo de luminarias, que lo podemos hacer directamente desde la ventana de intensidad, que es esta ventana, y les cambiemos el valor de intensidad, aquí voy a seleccionar este grupo, veis que se resaltan automáticamente de color azul claro, ¿vale? Eso sería que están en el programador y que las que no están, como veis aquí, están de color gris o azul oscuro, ¿vale? Si ahora nos vamos a intensidad, con la rueda, si modificamos los valores, automáticamente vais a ver aquí el porcentaje que representa esa intensidad que estamos cambiando, ¿vale? Esto está muy bien porque para gente que trabaja en teatro, en televisión, si quiere modificar un foco concreto, pues rápidamente la intensidad de algún foco, te dicen, oye, la primera línea, bájame la intensidad. Pues si tú sabes que la primera línea es esta, automáticamente la seleccionas y le puedes bajar el nivel de intensidad al valor que tú quieras, ¿vale? Lo puedes dejar al 16%, a la mitad que los demás. Entonces esto de manera muy visual te va a permitir trabajar mucho más cómodo. Los valores que hacen track en una QList, bueno, ahora vamos a ver los diferentes colores, ¿vale? Porque depende de cómo afecte la intensidad, se va a quedar representada en esta ventana de diferente manera. Ahora mismo veis que es azul y con una flecha hacia arriba, pero esto también va a cambiar, ¿vale? De momento le vamos a dar aquí al All, ¿vale? El All sería todas las luminarias del que estén en el escenario, ¿de acuerdo? Ahí podemos ver. Vamos a ir botón a botón y así lo vamos viendo claro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a Stage. Stage serían las que tienen intensidad sobre cero. Si presionamos sobre Stage, solamente se nos van a quedar las que estén intensidad sobre cero, ¿vale? Programmer, si volvemos aquí a los botones iniciales, Programmer serían las luminarias con las que estamos utilizando intensidad para programar, ¿de acuerdo? Vamos uno a uno. Esto, bueno, que sepáis, ¿no? Que es más que nada para filtrar la información que os va a mostrar aquí en esta ventana. Más cosas. Selected serían las que tenemos seleccionadas solamente en este momento, ¿vale? Selected serían las que tenemos seleccionadas. Leave queues, lo vamos a ver ahora. Si tenemos una queue corriendo, podemos ver cuáles están funcionando y qué nivel de intensidad tienen. Para eso, mira, lo que hemos hecho es, si le he dado a clear, se nos va toda la información, ¿vale? Ahora mismo no hay información porque le he dado a clear y están todas al 0%. Si subimos esta queue, os voy a poner aquí abajo para que veáis. Le he cambiado también el tracking para que veáis cómo se comportan los diferentes colores. Si lo subimos, si le damos a go, vamos a ver. All fixtures, aquí están. Vale, esto significaría que ya están al 100%, ¿vale? Si le doy otra vez al go, no vemos que se van al 0% porque tengo aquí un tracking en solo. Entonces, la representación de solo va a ser en rojo y con este círculo de prohibición, ¿vale? Si le volvemos a dar, como está haciendo tracking de la primera queue, nos va a aparecer de color rosa y con un igual. Esto simplemente para que sepáis un poco los diferentes colores que se han utilizado para trabajar con las queues dentro de esta ventana. Le volvemos a dar, va a seguir siendo rosa, 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 ¿vale? Y ahora, como cambia el nivel de intensidad, porque tenemos un estrobo,
Esto lo estoy hablando con la gente de arriba, con los de software, porque yo creo que el estrobo tendría que ser un valor que apareciese en constante movimiento, aquí en porcentajes. Entonces vamos a ver si para la versión 10.1 lo tenemos, que te apareciese automáticamente pues de 100 a 0, ¿no? Que es lo que está pasando aquí. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo, como, no, como el tracking cambia de intensidad, pues también te cambia el color aquí, que te muestra la información de la ventana. Le volvemos a dar y en este caso, en vez de un global, tenemos un block aquí en el último botón, como podéis ver. Y ese block, pues también sale representado con una FL y un símbolo de prohibido. ¿Vale? Bien, si nosotros... Bueno, voy a hacer un release de esta queue. ¿Veis cómo baja el valor en tiempo real? Porque hemos puesto un release de 5 segundos. Tengo un release, bueno, perdón, de 3. Si le pongo de 5 y tiramos la queue hasta la última, si ahora hacemos un release, veréis cómo bajan los valores en tiempo real hasta 0. ¿Vale? ¿Veis ahí el valor? Con la barra de la izquierda que también nos indica la intensidad. ¿Vale? Bueno, en el fader de al lado, en este de aquí, hemos guardado solamente intensidad y lo que queremos mostrar es lo siguiente. Si nosotros seleccionamos el grupo de máquinas, le subimos la intensidad por ejemplo, al 33% y ahora voy a cambiar la prioridad de este fader con Playback Options, lo voy a poner aquí no, por defecto está en Priority Normal, pero lo vamos a cambiar a Priority Very High, que estaría por encima de lo que es la programación. Es decir, si estamos programando, pero tenemos esta memoria, va a ejecutarse incluso por encima de la programación que estemos haciendo. Le doy al Exit. Y ahora cuando suba este fader, con la ventana de intensidad abierta, aquí tenemos los valores actuales con los halos que hemos puesto antes. Y ahora cuando subamos, si subimos por encima de ese valor, nos lo va a reconocer, como podéis ver. ¿Vale? Y si ahora bajamos el fader y bajamos de ese valor, nos va a avisar y nos lo va a cambiar de color a color verde y nos lo va a sujetar en el valor en el que estaba. ¿Vale? Como veis aquí. Ese sería otro de los colores que os puede mostrar. ¿Vale? Esto ya os digo, yo acabo de descubrirlo. Estamos aprendiendo todos a la vez, pero bueno, yo creo que está interesante este tema, ¿no? Más cosas que hay. Bueno, vamos a ver. Me lo he apuntado por aquí. Sobre el Intensity View, tenemos. Vale, si tenemos algún efecto que pueda afectar a intensidad, también se va a representar en amarillo con una tilde, ¿vale? Se va a quedar como con un guión de color amarillo. Entonces, si veis que aquí se pone de color amarillo y tiene una línea, que sepáis que eso es un efecto, está afectando algo que estáis haciendo de intensidad y ese es el motivo de que se ponga de color amarillo. Yo estaba aquí investigando y lo he conseguido hacer, a ver si ahora os lo puedo mostrar. Vamos a hacer un clear. A ver. Bueno. Bueno, voy a hacer un tema de este, del tema amarillo, porque bueno, hay otro color que se resalta de color amarillo con una tilde y es cuando los efectos que tú metes afectan la intensidad. No sé si habéis probado vosotros todavía con esto, yo estoy en ello. Bien, más cosas que podéis ver aquí. Bueno, pues en cada cuadrito podéis ver aquí la dirección de MX en la parte de arriba, el nombre de la máquina, podéis ver a qué queue pertenece al estar activo, ¿de acuerdo? Podéis ver el banco de atributos, las máscaras, y podéis ver aquí el tono de color azul, que significa que está en activo y con intensidad. Si ahora entramos en esta ruedecita de aquí, vemos aquí en apariencia que podemos customizar, que podemos modificar y podemos dejar como queramos la representación de estas ventanas. Entonces, por ejemplo, en este pone Fixture Filter Shown. Si lo quitamos,
¿vale? Automáticamente nos va a quitar el filtro de las máquinas y nos va a modificar la ventana, como podéis ver aquí, ¿vale? ¿Cómo modifica la ventana? Pues esta columna de la izquierda, que nos hace de, digamos, de filtro por tipos de máquinas, si lo quitamos, pues automáticamente nos quita esa columna, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para dejar más espacio si tenemos muchas máquinas y necesitamos toda la información. ¿Más cosas? Bueno, pues la DMX-A3 que tenemos aquí, para mostrarla o para quitarla, veis que aquí arriba se ha quitado. La leyenda, que sería el nombre de la luminaria, lo podemos sacar también. La información de la queue, si está ejecutándose alguna queue concreta, a qué queue hace referencia. La máscara de atributos, que serían los atributos que tiene esa luminaria en activo. El halo, ¿vale? También podemos quitar y poner el halo de manera automática, el que hayamos seleccionado. Y las celdas de las luminarias, que se muestren o que no se muestren. Si no se muestran, pues caben muchísimas más, como podéis ver aquí. ¿Vale? Bueno, otra cosa que podemos hacer, antes estábamos viendo estos botones, también podemos ver las máquinas que tengamos congeladas. Yo he congelado un par de ellas para que veáis que si le damos a congeladas, en esta ventana nos lo filtra, ¿vale? Le damos a Frozen aquí abajo y automáticamente podemos ver qué máquinas están en ese modo. También podemos ver las máquinas que estén en live, en una queue que esté disparándose. En este caso es esta de aquí, ¿vale? Y la queue que tengamos, bueno, y conectar la queue. La queue que queramos conectar, dándole a connect y luego lanzando la queue que queramos que muestren las... Que queramos que en esta ventana se muestren las luminarias, ¿vale? Vamos a ver, luego tenemos más botones. Si le damos a all, tenemos aquí este botón que pone Open Channel Grid. ¿Vale? El Open Channel Grid nos va a permitir entrar al clásico banco de atributos con los halos que tenemos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este es la entrada clásica. Si queremos modificar algún valor concreto, también lo podemos hacer desde aquí. Más cosas que podemos hacer es buscar, le damos a Search, se nos va a abrir aquí este espacio de la parte de arriba, como podéis ver, donde podemos escribir. Imaginaos que ahora tenemos alguna máquina que queremos buscar, decimos las LED. Bueno, pues nos van a aparecer las LED. Aquí habéis podido ver. Estas son todas las LED. Las LED beam. Si ponemos las, por ejemplo, dimmer. Aquí tenemos los dimmer. ¿Vale? Y bueno, podemos ir añadiendo, ¿no? Las que queramos. Si le damos aquí a la X, finalizamos la búsqueda. Y nos vuelve al menú anterior. Y otra cosa que está bastante, bastante bien es el view if. Que el view if... Vamos a darles intensidad a estas. El view if es que si ahora mismo veis que se ha puesto todo esto en rojo, si nos vamos a fixes and groups, también se nos ponen todas estas máquinas de color rojo, significa que solo queremos ver ese grupo concreto de máquinas, ¿vale? Que tengan intensidad. Entonces, si yo le doy aquí al BMFL y me voy al intensity, a la ventana de intensidad, pues nos van a aparecer solamente esas concretas, ¿vale? Como veis aquí se nos ha desplegado de nuevo el search cuando le damos a view if, que la diferencia que tiene, voy a hacerlo más pequeño para que lo veáis. Si le doy a view if, veis, se pone todo de color rojo y pues decimos las beam, como no tienen intensidad, pues no aparece nada, pero con las BMFL que están activadas, que están con intensidad. A ver, primero cerramos, le damos a View If, ¿vale? Sí que nos las localizan y nos pone además la intensidad que tienen, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco la nueva ventana de intensidad. Yo creo que es una ventana muy completa, que es muy customizable y que te permite hacer búsquedas rápidas de las luminarias que necesites y además te facilita pues ver en qué intensidad las tienes. Además acompañada de los halos, que es algo que se puede combinar. Y bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? ¿Preguntas sobre esta ventana? Vamos allá.
Yesid nos comenta que no hay preguntas. Alberto, todo bien. ¿Más preguntas por ahí? Fernando Segovia, todo bien. El Hormiga, fantástico. Bueno, pues entonces nada. Vamos a ver. Más, a ver. Daniel me comenta que me lo he aprendido rápido. Bueno, llevo aquí preparando el webinar un par de horas, honestamente, porque esto no lo había tocado. Entonces, bueno, me he leído las notas, Release Notes, y me lo he preparado con lo que viene ahí. Espero que os sirva y que os hagáis una idea, ¿no? Luego yo estoy seguro de que practicando vosotros esto lo vais a manejar súper bien, en muy rápido. Así que bueno. Otra de las cosas que hemos añadido en la versión 10, dos cosas. Me preguntaba esta mañana una persona si podía, en Titan One y en Titan Mobile, si podía pasar de la versión 9 a la versión 10 o de alguna versión a la versión 10, ¿no? Y en verdad no es posible, porque, bueno, es posible, pero es un poco laborioso. Tenéis que hacer una división de discos duros, instalar Windows en ambos discos duros e instalar Titan en ambos discos duros, ¿vale? Para tener varias versiones en Titan Mobile y en Titan One. La verdad que es un poco lioso. Es una limitación que tiene un poco. En las consolas a partir de la Quartz, Tiger Touch, Arena y Sapphire, podéis cambiar el modo del software muy rápido. Tenéis, imaginaos que esta es la ventana, ¿vale? Que tendríais en la pantalla. Aquí arriba hay un botón que pone Tools, ¿vale? Y hay uno que pone Exchange Software. Pues le dais a Exchange Software y os va a aparecer el software que teníais instalado previamente y el nuevo. Pues le dais al que queréis, con el que queréis trabajar, y listo. Esto está muy bien porque si tenéis ahora mismo, estáis en Tools, si tenéis los shows programados, pues hombre, la versión 10 la acabamos de lanzar, yo sé que está muy bien, pero oye, yo os recomiendo terminar el show con lo que habéis hecho y vamos a ir viendo todos la versión 10. Si tiene alguna cosita que pulir, pues lo pulimos, ¿no? Yesid dice una pregunta: para colocar la consola a una pantalla LED, ¿tiene que tener un servidor de medios o solo el Scalers? Una pregunta: para colocar la consola a una pantalla LED, ¿tiene que tener un servidor de medios o solo el Scalers? Yesid, lo tengo que revisar. La verdad que agradezco la pregunta. No sé si alguien puede contestar a esta cuestión, si lo sabe. ¿Con qué consola, Yesid? Con la Tiger Touch. Tú tienes una Tiger Touch Pro, ¿no? Sí, Daniel. Él comenta que tiene una Tiger Touch Pro. La tienes en la versión 9, ¿no, Dani? Yesid. Vale. Mientras tanto, Fernando comenta que con su Titan Mobile puede abrir archivos de la versión 9 y anduvo bien. A ver, compatibles son, quiero decir, esto es un nuevo botón que lo que te permite es cambiar el software de la versión 10 a la versión 9. Imagínate que tú tienes programado todo en la versión 9 y instalas la versión 10 y hay alguna queue que no va como debería o alguna cosa que no está correcta, pues puedes automáticamente cambiar a la versión 9. Con la Titan Mobile a One necesitas hacer un partimiento de disco duro e instalarlo por separado. Pero bueno, debería funcionar bien, ¿no? Alberto Feliu nos comenta que qué es Scalex. Pues no lo sé, la verdad que ese es el tema, ¿no? Estoy esperando a ver si Dani nos puede ayudar con la cuestión de Yesid. La cuestión de Yesid, repito, es para colocar la consola a una pantalla LED, ¿tiene que tener un servidor de medios o solo Scalex? Servidor de medios. Es lo que configura las pantallas en píxeles. Yesid comenta que es lo que configura las pantallas en píxeles. Pues lo voy a revisar, Yesid. La verdad que no me has pillado. No es el tema que me he preparado hoy.
Daniel Bach comenta que, si no se equivoca, que no está muy seguro, pero que dice que puede, que va con Scaler. Bueno, vamos a revisar esa cuestión para más adelante, ¿vale? Lo siento, Yesid, pero bueno, lo miraremos. Lo miraremos. Más cosas. Otra de las cosas que trae la versión 10. Hoy, bueno, el contenido pues va a ser este, el motion blur, las ventanas de intensidad, el tema de los halos y bueno, un par de cosas nuevas, el tema de las versiones de intercambio y también el tema ¿cómo se llama? Del asistente que tenemos online. Mira, os voy a... En las consolas y en Titan One viene dentro del software de Titan, ¿vale? Se llama TeamViewer, si buscáis en el ordenador, este es el TeamViewer, ¿vale? El TeamViewer básicamente, como veis aquí, es un software que nosotros hemos integrado en Avolice y que yo creo que está súper, súper bien, porque lo que nos va a permitir es que... Si nosotros que no sabemos algo y sabemos que alguien lo sabe o que nos puede ayudar, le facilitamos, tenemos una ID y tenemos un password, le facilitamos nuestra dirección de IP, él podrá entrar en nuestro ordenador, en el software, tanto Titan Mobile, Titan One o en cualquier consola que esté conectada a Internet y podremos demostrarle o podremos hacer alguna cosa que necesita arreglar si estamos muy lejos y no hay tiempo, ¿no? De momento lo tenemos establecido con los distribuidores, ¿vale? Esto, los distribuidores van a tener una cuenta de acceso para poder solucionar temas. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque si es una herramienta que la gente quiere usar, pues estaremos contentos de que los usuarios incluso puedan ayudarse unos a otros, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Pero bueno, que sepáis que desde la versión nueva contáis con TeamViewer para asistencia. Si tenéis algún problema, ¿no? Bien. Y este era un poco... a ver. Bueno, Daniel, lo que comenta está perfecto. Yo creo que va a haber solicitudes. Yo ya estoy tratando de hacer presión. Daniel comenta que le gustaría, bueno, ponerse en contacto con compañeros, con el Hormiga, con la IP para poderse ayudar y poder hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que desarrollar de momento, pero yo creo que al final va a ser abierto y que todos los usuarios de Avolice podrán estar conectados y ayudarse mutuamente. Y yo creo que eso va a ser un salto grande, ¿no? Para mejorar el servicio y el soporte. Entonces, bueno, agradeceros el interés, Daniel y Fernando, porque bueno, siempre estáis tratando de ayudar y eso se agradece. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa. Ya os digo, este es el vídeo que el webinar que teníamos previsto, hablar de los halos, de las ventanas de intensidad y demás. Y bueno, esperar que os sirva, que os sea utilidad como cada semana, lo vamos a subir. Y ya os digo, algo que sí me gustaría comentaros es el tema de la competición, que va a venir a mediados finales de septiembre, que lo vamos a coordinar y va a ser algo para los países de América del Sur. Uno de los requerimientos va a ser tener un producto Avolice, por supuesto, y los premios van a ser muy interesantes, o sea que yo espero que participéis. La idea es que tengáis un escenario como este. Parecido, lo vamos a customizar un poco para el torneo, que lo descarguéis de la web y nosotros hemos comprado 3-4 canciones que trabajéis con ellas, cada uno elija la que quiera. Vamos a subir los vídeos a una pestaña de Facebook que vamos a crear que se va a llamar competición y ahí podréis subir todos los vídeos. Nosotros los evaluaremos, habrá una evaluación separada de usuarios, distribuidores, Avolites. Y bueno, los premios ya veréis que son interesantes y además es una competición internacional que va a estar muy bien. Así que eso será después del Avo Tour que vamos a hacer en toda América del Sur y en México. Vamos a sacar las fechas ya esta semana o la siguiente. Y bueno, ojalá os conozca a todos en persona, sería súper bueno. Y bueno, a ver, ¿hay alguna preguntilla?
Y para España también, Alberto, hombre, para España también, hombre, claro que sí. Me pregunta Alberto Feliu que si para España también, por supuesto que sí. No, yo no voy a votar más a la gente de España, pero hombre, cariño a España sí que le tengo. Yesid comenta que tiene una pregunta por ser que si puede ser el propietario o el operador. Nosotros dejaremos que se registre una persona por número de serie de cada consola, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo entiendo que serán los operadores más que los dueños de las empresas, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, bueno, a ver si para esta semana podemos subir este show file, este nuevo escenario de capture que tenéis aquí. Lo podéis descargar, podéis practicar con él. Este es el Atlas. Ya os digo que la verdad que la calidad de las máquinas y bueno, en general de todos es bastante mejor. Y espero que os sirva, ¿no? Y bueno, eso es un poco el webinar de hoy. No sé si queréis preguntar o hablar alguna cosa más. Pues oye, agradeceros como todas las semanas. Esperamos que estéis la próxima semana también. Y nada, un gusto, gracias por atender como siempre a todos los que hacéis el esfuerzo de estar ahí, que sé que dedicáis vuestro tiempo y os lo agradezco de corazón. Y bueno, ya os digo que esto intentamos hacer una comunidad cada vez más grande con la gente que se sienta a gusto y que todos nos ayudemos poco a poco. Si no te importa, Yesid, cuando publiquemos este webinar, posteas la pregunta en el vídeo y así si hay alguien que sepa la respuesta responde y si no pues buscaré por aquí también ayuda de la gente de aquí de Aboleis. Pues oye, un abrazo a todos y nos vemos. Carlos Gutiérrez, ¿cómo hacer un queue list con tus queue que están grabados? Vale, eso lo vamos a ver, Carlos. Mira, voy a hacer un vídeo sobre eso, ¿vale? La pregunta de Carlos es que ¿cómo puedes hacer un queue list con los queues que están grabados ya? Vamos a hacer un vídeo sobre eso, de estos de 2 minutos que hacemos, 2, 3 minutos, y lo subiré para esta semana, a principio de la siguiente, si no, ¿vale? Pero vamos, me la apunto, esa es buena. Pues oye, gracias a todos, Fernando, Carlos, Yesid, Daniel, un abrazo, Bernardo, Alberto, bueno, muchísima gente, os agradezco que estéis ahí. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.